Ya está. Es como un caniche. Vaya. ¡Ey! Que paréis. Que paremos. Que paremos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que parar esto? ¿Por qué tenemos Mirta, que parar ¿qué, cómo tú por aquí? Nada, hija, que pasaba por el barrio y he dicho, pues voy a ver a Patricia, a ver si sigue tan loca. Ah, que sigo, hija. Y ya veo, ya sí. Veo que sí, ya veo que sí. Qué maja es, de verdad. Bueno, que no te quedes aquí de pie, pasa, mujer, siéntate. Venga, siéntate paso. Ahí en ese pasillo. No querrás un té o algo. Bueno, ay. Qué majas, qué simpáticas, ¿qué? ¿Qué? ¿Sacamos unas pastas y hacemos punto de cruz o qué? ¡Vale, qué buena idea! Voy a por el pronto. Bueno, para, no vayas a ningún lado, ¿eh? Quédate aquí, que aquí nadie va a hacer nada. A ver tú, cansina, ¿se puede saber qué haces en mi sección? ¿Tú no sabes que esto está lleno de peligros, eh? ¿Que te puede caer un pecho encima en cualquier momento? Lo sé, sí, Miki, lo sé, pero es que tenía que entrar porque he oído que hablabais de la nueva programación de La Sexta y a que no sabéis quién ha estado esta mañana en la presentación de la programación de La Sexta. ¡Los Jonas Brothers! Bueno... Sí, venga, Patricia. Los Jonas Brothers, sí, que van a hacer ahora un cameo, ¿en qué vida más triste? ¡Que no, Patricia! La que ha estado en la presentación he sido yo. Mira. Y esto es lo que me he encontrado. Además de las gafas de Berto, que se las ha dejado en el baño. Dentro vídeo. La Sexta presenta hoy su nueva y estupenda temporada. Buena Fuente, El Intermedio, El Aprendiz, qué vida más triste. Aunque bueno, para vida triste la mía, ¿eh? Que acabo de llegar de vacaciones y ya me toca pringar. Bueno, en fin, resumen de Sexta. Esta temporada has cambiado. Ahora, en lugar de estar en tu casa en pijama, ahora ya estás en un plató. Sí, la verdad es que esto me pilla grande. Y lo bueno es que me estoy acostumbrando ya al famoseo este y no. Oye, ¿de qué hablabais? Me cola en vuestra conversación. Que hemos coincidido en el mismo sitio y no nos hemos visto. ¿Dónde? En Japón. Si eso es muy pequeño. De la isla, de la isla del Japón, de fumarme cuatro porros que mi novio me invitó. Oye, ¿hay novedades este año en vuestros programas? En el tuyo ya sé que han fichado reporteras, qué raro. Chicas. ¿Dos chicas más? Ay, dos chicas. ¿No sabías, verdad? Nosotros tenemos una chica también, Ana Morgade. Como al final no nos hemos fusionado con cuatro. Te lo iba a decir. Hemos llevado de recuerdo a Tania, nuestro programa, y a Ana, al suyo. Wyoming siempre se rodea de chicas, ¿por qué? Pues yo creo que porque somos todas mucho más listas que él. Yo sigo interrumpiendo. ¿Qué pareja? ¿Os lleváis bien o no? Todo lo bien que se pueden llevar dos estrellas. El otro día un periodista me dijo, ¿qué le parece que Wyoming siempre vaya antes que usted? Yo voy a las 12 de la noche, luego tú vas 9 horas después. Yo creo que voy antes que tú. O sea que eres mi telonero, finalmente. Sí. A mí me gustaría que le mandarais un mensaje a Ángel Martín de lo que hay que hacer para que él algún día llegue a tener 3 meses de vacaciones como vosotros. Tienes que decir, es que tengo que solucionar mi vida. Esto desconcierta mucho a los jefes. Ángel, tú quédate como estás, porque a mayor categoría profesional, más paro. Por lo tanto, es mejor tener un nivel un poquito más bajo, igualmente bueno, y trabajar. ¿Qué hacéis solo en la esquinita? Creo que me están echando de la cadena y no saben cómo decírmelo. Entonces hoy me han puesto aquí en esta esquina y ya la próxima vez pues directamente no estaré. Pero a ver, ahí pone Jordi Évole, andando. Pero está roto y todo. Está roto. Es que no saben ya cómo decírmelo. Mamen, tú que eres una presentadora de informativos, la mejor. Súper rigurosa, súper todo. Tú imagínate que tienes que dar esta noticia. A ver. Belén Esteban dice que la campa se compra, los tangas en el mercadillo. Pues yo diría se acabaron las bragas para la campa. Qué buen titular, joder, mamen. ¿Cuánto tengo que aprender yo de ti? Bueno, le he traído un regalo a Antonio Lobato para que se lo dé a Fernando Alonso. Mira, San Cristóbal, patrón de los conductores. Y luego te he traído ya uno personalizado, que es como el de Papá no corras. Por favor, Fernando, corre. Con todos los del programa. ¿Tú crees que le va a gustar? El único problema es que yo no sé si cabe todo esto. Ponemos delante de alerón, igual funciona mejor, ¿eh? Y hasta aquí todas las novedades de la nueva temporada de La Sexta. Y una de las novedades no ha sido mi sueldo, desde luego, porque no ha cambiado nada. Sigo igual. Bueno, viva La Sexta, ¿eh? ¡Ay, Berta! Oye, que viendo este reportaje me han entrado unas ganas de ver La Sexta. Pon La Sexta, Miki. Miki, pon La Sexta, a ver qué echan. Madre mía, que ya está puesta, Patricia. ¡Que la ponga! ¡Que no la puedo poner porque La Sexta ahora estamos nosotros! ¡No puedo! ¡Anda, qué guay! ¿En serio? ¡Ay, eso es lo que están viendo ahora en casa! ¡Claro! ¡Ay, qué guay! Oye, y... ¿vamos a hacer algo divertido, no? ¡Sí! ¡Vamos, Berta, pon música, tiro! ¡Para!
eso, por favor. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Tú, Berta, tú, a tu camerino. Venga, ve, vete desnudando, que ahora voy. Venga, hombre, Kiki, ni en tus sueños. Me piro, pero porque tengo plancha, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya vais!